comiendo en el segundo piso. Hoy esta pollería es lo máximo. Vamos a llamar a mi amigo el mono. El mono más inteligente del mundo. Hoy se hace presente aquí en su pollería. Se va, chique. Y vamos a sacar al monito. Voy a sacar al monito un ratito, ¿ya, chicos? Aquí en su pollería, Sebas Chique. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Ahí está, qué bonito. Los dos ahí juntitos. Señor, buenas tardes. Sí, aquí es su ubicación. Sí, aquí es, cuádrase acá. En su pollería, Sebas Chique, celebrando el Día del Niño. Gracias, gracias por su compra. Ahora sí, monito, vamos a chambear. Agarramos el pollo. ¡Aplausos para el pollo! Para el pollo, para el mono, que tenga bueno. Ahora sí, saluda. Saluda. ¿Acaso eres mudo? Sí. Oye, y si eres mudo, ¿por qué hablas? Es que soy un mudo hablador. Oye, ¿sabes qué? No me hagas quedar mal, por favor. Saluda, di así. Hola, amiguitos. Hola, ombliguitos. No, tienes que decir hola, chiquitines. Hola, calcetines. Oye, no. ¿Acaso no puedes saludar bien? Es que yo no sabo. No se dice, no sabo. Entonces, ¿cómo se dice? No sé. ¿Y si no sabes, por qué te metes? Oye, ¿qué? Por favor, a ver, dime, ¿tú eres inteligente? Oh, yes. A ver, dime, ¿cómo se dice uno en inglés? One. Oh, ¿cómo se dice dos en inglés? Two. ¿Y cómo se dice 22? Tutu. Oye, ¿sabes qué? Creo que tú no sabes inglés. Dime, ¿cómo se dice pollo en inglés? Chicken. Oh, ¿y repollo? Rechicken. Oye, no. A ver, dime, ¿cómo se dice papá en inglés? Father. Oh, ¿y abuelito? Father de mi father. Oye, no. A ver, dime, ¿cómo se dice puerta en inglés? Door. ¿Y el que vende las puertas? Vendedor. No. A ver, este es más difícil. Dime, ¿cómo se dice suegra en inglés? Chucky. No. ¿Sabes qué? En ese momento te vas. No. Sí, te vas. No. ¿Te vas a las buenas o a las malas? Ni con tu abuela ni con tu hermana. Oye, ¿qué? ¿Sabes qué? Te vas. No quiero. Te vas, porque te voy a decir que tú sin mí no hablas. Y tú sin mí no comes. ¡Oye! ¡Aplausos para el mono! ¡Ahí está, señora! ¡Buenas tardes! ¡Feliz día, campeón! Hoy estamos aquí celebrando el Día del Niño.